¡Estonguistas! ¡Cálate, Cayaguari Casaya! ¡Una, una! ¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Llega un español para conquistar The Strongest. Vamos al club más importante en la historia de Bolivia. Muy ilusionados, con muchas ganas y convencidos de que todos juntos, junto a nuestro trabajo y el trabajo del club bien articulado y con los objetivos claros, podremos luchar por un año 2023 que consideramos ilusionante para todos. Por suerte soy antigrado, soy stronguista de corazón. Por suerte soy antigrado, soy stronguista de corazón. Y yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Por suerte soy antigrado, soy stronguista de corazón. Por suerte soy antigrado, soy stronguista de corazón. Y yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre campeón. Yo voy feliz al estadio, gritando fuerte tigre campeón. Negro y amarillo, te llevo en el alma. Y yo soy gualdinegro, jajay, orgullo del pueblo. Garra del Strongest, envidia del frente. Y yo soy gualdinegro, jajay, yo gano en la cancha. Dire, 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 dire. Llega
azul. Voy a apoyar al campeón. Soy stronguista, señor, hincha del Tigre campeón. Desde la curva ultra azul. Voy a apoyar al campeón. Yo soy del Tigre, el amarillo es mi pasión. Soy aurinegro, grita la hinchada del Tigre triunfador. Viene rugiendo, llega triunfante. Yo soy del Tigre aurinegro campeón. Viene caliente, garra valiente. Es la pasión del Stronger triunfador. Yo soy del Tigre, el amarillo es mi pasión. Soy aurinegro, grita la hinchada del Tigre triunfador. Viene rugiendo, llega triunfante. Yo soy del Tigre aurinegro campeón. Viene caliente, garra valiente. Es la pasión del Stronger triunfador. Vamos a arrancar, chupete, no falta nada. Yeah!
mirando está Lili Mali, al tigre derribador, que viene desde Achumani, con paso de triunfador. Dale, tigre, dale, de corazón, porque Chacho Saavedra te quiere campeón. De Stronges es el tigre, como un cóndor libre. De Stronges es decano del fútbol boliviano. Mirando está Lili Mali, al tigre derribador, que viene desde Achumani, con paso de triunfador. Dale, tigre, dale, con garra y tesón. Desde Achumani viene el derribador. De Stronges es el tigre, con un cóndor libre. De Stronges es decano del fútbol boliviano. Dale, tigre, dale, de corazón, porque Rafa Mendoza te quiere campeón.
querido, tú eres el campeón. Tigre querido, tú eres mi vida. Cada que paso por Miraflores, veo la cancha, veo el estadio. Seguramente estás ganando, seguramente estás triunfando. Sostentas tu invicto pendón, oro y negro.
latente en el alma de tus chiquillas. Hurra, guaricasaya, hurra, llevaron los aires tu armoniosa voz. Si le va bien, por ahí también el técnico dice, así como cuando si estuviese mal en la campaña, como firmamos un contrato, me votas, ahora va bien, también puedo irme y optar por otro equipo, por otro proyecto, y es lo que pasa con Rescalvo. Ahora aquí tendrá que sacar tajada el equipo Gualdinegro de esa rescisión de contrato. ¿Quién va a pagar esa rescisión? ¿El club mexicano Mazatlán, a The Strongers? Si bien se va a quedar con un técnico calificado, pensamos nosotros, por menos que se quede con una buena plata para contratar otro buen técnico, ¿no? Bueno, el Destroyer, los jugadores ya se enteraron, ya saben eso, en el viaje de retorno de Perú hacia Bolivia después de su participación por Copa Libertadores de América, y tienen esta sensación después del alejamiento de Ismael Rescalvo, el ahora exdirector técnico del Tigre. No mencionó, ya no comunicó nada, que la haya muy bien, creo que lo ha hecho muy bien en estos meses, y nada, por eso es que le está yendo súper bien, le hablaron de afuera. Esperarlo lo mejor posible para él y para su familia, y esperemos que tome la mejor decisión. ¿Cómo les queda a ustedes esto? Bueno, que quedarse sin el problema. Yo creo que, como te digo, va a tomar la mejor decisión para él y para su familia, y después veremos qué pasa. Hay que seguir, esto sigue y hay que seguir para adelante. Bien, y bueno, ¿quién estaba en la gradería, en el cuarto piso? Viallo, escuchen. No quiso hablar. Ahí está, Claudio. Al técnico que tiene hoy. Bueno, ahí está Claudio Viallo, que no quiere hablar. Deja el estadio Hernando Siles luego de este empate, conjuntamente sus acompañantes. El 16 de septiembre el Tigre sufrió la tragedia de Piloto, el pueblo lloró, 19 muchachos su vida dieron. Gloria y honor para los de allá. Adelante, Gran Stronger, adelante, gran campeón. A Chumán está de garda con su nuevo galardón. Hoy vengo los colores, divisa del vencedor. Un real campeón, y verde Stronger. Eres el más fuerte en la cancha y el dolor. El gran Tigre brilla en
en el puesto del honor. A la Tacaya, Guaricasaya, hurra, 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 al gran Stronger. Eres el más fuerte en la cancha y el dolor. El gran tigre brilla en el puesto del honor. A la Tacaya, Guaricasaya, hurra, 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 al gran Stronger. El tema de Stronger, profe, ¿qué nos puede informar? Sí, sí, por suerte se llegó a un acuerdo. Los dirigentes hicieron todo un esfuerzo para poder lograrlo. Nosotros también del lado de nuestra empresa, lo mismo del lado mío. Así que todo lo que es papelería, todo lo que es, ya no soy entrenador del Tigre, ya hoy firmé la rescisión recién, ahora a la tarde vengo a buscar todos los papeles para llevármelo, para seguir dándose la empresa, porque hay un compromiso también de pago y todo, entonces, pero estamos bien, en el sentido de que, por lo menos, en lo que respecta a trámites de papeles y todo, ya el Tigre puede conseguir un entrenador a la hora que quiera. ¿Cuál es su sensación en este momento, Pampa? Si te digo la verdad, en lo que es los papeles, hasta todo, en lo que es sentimiento y todo, a lo que siento por el Tigre, por lo que hizo, por haberme traído en su oportunidad y haber logrado lo que se logró, y después esta segunda etapa donde lamentablemente me voy con mucho dolor, mucha tristeza, porque no me imaginé que esto durara solamente un mes y por un partido haya cambiado todo lo que tenían pensado de este cuerpo técnico, pero estoy tranquilo con lo que se hizo, estoy tranquilo con el trabajo,
lamentablemente los resultados son los que mandan. Buenas tardes a todos. Por supuesto, nosotros nos conocen. Y yo conozco bien Tigres, porque en los últimos días ha estudiado mucho sobre los supporters Tigres, sobre ti, sobre el club y sobre Bolivia. Pienso para mí, estoy muy feliz, muy entiendo conmigo y con mi staff. Un gran entusiasmo para que vosotros possam subir. Nem sempre vamos a ganar, mas vamos a ganar muitas mais vezes que os outros. E vocês podem dizer, por que has venido? Porque has venido porque a minha motivação é a mesma do clube, ganhar. Por isso estamos de braço, como se diz, não sei, de braço dado, estamos amarrados um ao outro, eu e o clube, porque a missão é a mesma, jogar para ganhar, não jogar para tocar, jogar para ganhar. Otra vez.
porque soy tigre tú no me vas a querer. ¿Acaso porque soy tigre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Ya somos tigres campeones, nadie nos puede ganar. Y todos ya en Bolivia del tigre ya quieren ser. Eso está bien, que todos quieran del tigre ser. Eso está bien, que todos quieran del tigre ser. Tú también tigre serás, yo también tigre ya soy. A tu lado cantaré, somos atigrados y campeones otra vez. Tigres, campeones. Tú también tigre serás, yo también tigre ya soy. A tu lado cantaré, somos atigrados y campeones otra vez.
Conorcito y quisiera ser. Don Ricardo, buenas noches. Gracias por atendernos rápidamente la consulta. ¿En qué términos se llegó a esta decisión de dejar la dirección de Die Strongest? Buenas a todos. Mucho obrigado por la oportunidad de explicar. Porque es una cuestión de familia y una cuestión profesional, no más. Porque Strongest está en mi corazón, porque yo soy ahora un hincha de Strongest. Bueno, nos hemos reunido ayer con la dirigencia, seguramente ellos darán la información oficial. Mientras tanto, para estos partidos voy a estar a cargo del equipo. ¿Por estos partidos, profe, no es hasta el final? No, hemos quedado en afinar después los detalles. Es importante que haya una consecución en el rendimiento, obviamente, también del equipo. Entonces, estamos tranquilos, nos estamos tomando con calma las cosas. Hemos querido convocar a esta conferencia para informar a toda la opinión pública. Este presidente ha recibido información
que desagradable, bastante desagradable, con un contenido alarmante que indicaría que en el fútbol boliviano se habría montado una red de corrupción, amaños de partidos, sobornos, apuestas. Entonces, de verdad, es alarmante la información que hemos recibido. Árbitros involucrados, obviamente malos árbitros, malos dirigentes y malos jugadores. Lamentablemente, duele brindar esta información, pero vemos que se ha perforado prácticamente la mayoría de los clubes de la división profesional y la mayoría de los clubes que están participando en el torneo Simón Bolívar. Este presidente está convocando de manera inmediata a un consejo de la división profesional y a un consejo de la división aficionados, además de un congreso ordinario para que se trate y se sancione de manera ejemplificadora. De la sugerencia que va a exponer y brindar el presidente Fernando Costa a instancias del Congreso y de ambos consejos es la paralización y suspensión de los torneos de la división profesional y el torneo de la Copa Simón Bolívar. Vedores especializados en amaños de partidos y otras irregularidades de ese orden estén permanentemente verificando y haciendo seguimiento a todo el fútbol profesional de Bolivia. También hemos logrado, con la aprobación de Conmebol, que se monitoree todo el trabajo de las salas board en el fútbol boliviano a través de un especialista, un quality manager que estaría trabajando en una sala centralizada en Asunción, que está preparada para el efecto. Así que esperemos que con esto se estén dando mejores condiciones para brindar también al mismo tiempo las garantías de que se practique un juego limpio. Ratificar ante Conmebol la reanudación de los torneos en Bolivia, así que esto ha sido muy bien valorado por el Comité Ejecutivo y es por ello que se ha encontrado la manera de viabilizar el retorno del fútbol boliviano en primera instancia y en segunda la participación de nuestros representantes en los torneos internacionales. A decir verdad que estoy contentísimo de que se dé esta noticia, no solamente en lo personal o por mi institución, sino por el bien del fútbol boliviano, que necesitamos tener fútbol, necesitamos subir el nivel competitivo. Entonces, saber que el campeonato se va a reanudar me alegra mucho, porque creo que es la decisión más éticamente correcta que se ha tomado. Bueno, yo muy contento, con todo el orgullo y el honor de representar y estar a la cabeza del equipo más grande del país. Porque soy negro, negrito, aquí grato y con razón. Tigres son amarillo y negro.
amor. A la Tafalla, es grande, Guaricata ya, es grande, a Tigrados adelante, arriba campeón. A la Tafalla, es grande, Guaricata ya, es grande, a Tigrados adelante, arriba campeón. Ganado hay vidita, es porque sabe jugar.
ganado, ay minita, es porque sabe jugar. Who is there?
Llegó otra estrella, Strong es campeón. Llegó otra estrella, Tigre campeón. Año de Strong, cantemos todos, gritemos todos, Strong es campeón. Llegó otra estrella, grito de gol, Strong es campeón, Tigre campeón. Llegó otra estrella, grito de gol, Strong es campeón, Tigre campeón. 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 Strong es campeón. ¡Estronguistas! ¡Ah! ¡Ataca la marija sala! Sangre en todo mi cuerpo, ya puedo morir en paz, porque eres el campeón, eres el campeón. Hoy te quiero más que ayer, mi Tigre campeón, mi Tigre campeón. Quiero más que ayer, mi Tigre campeón, mi Tigre campeón. Yo te sigo a todas partes, en la lluvia o en el frío yo estoy a tu lado, y así seguiré. Si no lo sientes, no lo entiendes. Si no lo sientes, no lo entiendes. Hoy te quiero más que ayer, mi Tigre campeón, mi Tigre campeón. Hoy te quiero más que ayer, mi Tigre campeón, mi Tigre campeón. We'll be right back.
muy feliz, una alegría enorme. Creo que este es el trabajo y el esfuerzo de todo el grupo, de esta familia que se formó. Se hizo muy fuerte, tanto adentro de la cancha como afuera. Tú eres uno de los nuevos en esta temporada. ¿Imaginaste terminar así este año? Creo que con todo el esfuerzo, el trabajo que realizó este grupo, les digo que se formó un grupo muy fuerte, muy unido, primero como ser humano y después como jugador. Creo que nos lo merecíamos por todo lo que trabajamos, por lo que hicimos todo el año, porque se puso fuerte este grupo durante todo el año y lo demostró adentro de la cancha como afuera. Condorcito quisiera ser, condorcito quisiera ser, desde Lima para divisar al extranjero fuerte. Sí, muy lindo poder festejar esto con la familia, con la hinchada, creo que no tiene precio. ¿Sacaste la bomba? Sí, no pude hacer gol en todo el torneo, pero creo que Dios me tuvo preparado para poder dar esta bonita fiesta. Cuando decidí venir acá, no, creo que venía con ese objetivo de quedar campeón y gracias a Dios se me dio. ¿Cómo te sientes lograr este título con todo el cariño de la gente? Bien, muy feliz porque creo que más que nada ellos se lo merecían más que nosotros, ¿no? Y gracias también por venir, están aquí todavía. ¿Primera salida, o sea, de tu país y campeón? Sí, primera salida de mi país, tuve momentos muy difíciles, hice salir un poco de allá, de mi zona de confort y bueno, se me dio el título acá. Si eres tú que ha ganado, hay un militar, es porque sabe jugar. Nada, muy feliz y con sensación de labor cumplido, de haberles devuelto un poco del cariño que ellos me dan con este título y bueno, esperemos que toda la familia Tigrada pueda festejar mucho este título. Y tu mejor temporada, mira, has tenido una buena temporada con la selección, campeón después de mucho tiempo. Sí, estos dos últimos años fueron los mejores aquí en el Tigre y por eso yo les soy muy agradecido a este club. ¿Se siente tener al campeón? Es lo mejor del mundo, no hay nada mejor que estar orgullosa de tu pareja y acompañarla en sus logros, entonces estoy muy contenta. ¿Nervios? Ya no, hoy ya no. ya éramos campeones, pero igual me alegra que campeonamos, ganamos, entonces fue un partido redondo. ¿Qué le puede decir? Que lo amo, el amor de mi vida, estoy muy orgullosa de él. Si eres tú que ha ganado, hay un militar, es porque sabe jugar. Negra samba, porque tienes que llorar. Negra samba, porque tienes que llorar. Si el estuve ha ganado, hay un militar, es porque sabe jugar. Si el estuve ha ganado, hay un militar, es porque sabe jugar. Negra samba, porque tienes que llorar. Histórico vencedor, Warikazaya.
Hola, mucho gusto, me llamo Iván Sorrentino, les doy un saludo a la Boca de Santa Cruz. No, salimos campeones, papá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un saludo para la Boca de filial Santa Cruz. Un saludo a la Boca de Santa Cruz. La paz siempre firme y presente. Grupo de estudio, siempre contente. Él tiene también alegría. Cien años de historia compartida, cien años de coraje y lealtad. Forjamos con altura una gran familia, unida con garra y dignidad. Cien años sembrando tanta gloria, con triunfos, luces, sombras, tanto amor. Pero nunca claudicamos, con la frente en alto, luchando con la fuerza del campeón. Soy del Stronge, el pueblo me nombró derribador. Emocionado, acariciando el estrellato atigrado. Desde que me levanto, siento el poder del equipazo que me vio nacer, crecer y ser. Por los 12 fundadores, muchos amores, generaciones tras generaciones. Estronguistas, papás, mamás y las guaguas de un solo equipo. Garra atigrada, lealtad desde La Paz. Todos los rincones del planeta, mi camiseta, oro y negro, por el Chupa Rivero. Levanta tu corazón, el tigre es mi campeón. Desde Achumani hasta el Illimani, viva el Stronger, the Stronger. Soy el Stronger, el pueblo me nombró derribador. Hasta la muerte yo soy, el tigre está en mi corazón. Soy guardinegro, tigre, 100 años de rugido triunfador. Derribador. En la cancha doy la vida, mi amor, y lo cuesta en mi corazón. Soy aullero, tigre, en el Chaco defendí a mi maíz.
Bolivia. Cañada Stronger es orgullo, es honor. Bolivia está en mi corazón. Y en tu corazón, en tu corazón. ¡Stronguistas! ¡Ah! ¡La Takaya Guarijasaya!